learning, so direct competitor to the Open University. So there's a lot of change at the moment. I would rather Shall we start? Bueno, buenos días, tardes ya a todos. Les agradezco mucho su presencia aquí. Bueno, voy a decir en inglés porque quiero que entienda. So, I'm very happy that all you are here today. Estoy muy contento and de I'm very pleased el día de hoy. That we have the opportunity to have muy contento de Mike tener la oportunidad de contar con la presencia del doctor Mike Sharpless, no solo porque él es un experto en esta área tan interesante de la pedagogía innovadora, sino también porque él fue mi tutor en el grado de doctorado, así que estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas de las fantásticas experiencias que yo tuve con mi tutor, con el doctor Sharpless. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora le quiero dar el micrófono a nuestro rector, el doctor Eduardo Peñalosa, quien nos va a presentar a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Rafael. And I'm going to speak in Spanish. I want to introduce this conference. Innovadora, transformación de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en la educación superior. Diré algo respecto a la conferencia y después algo breve, muy breve, una semblanza muy breve del ponente, del doctor Sharpless, a quien agradezco, por supuesto, que esté aquí. Lo mismo al doctor Rafael Pérez y Pérez, que es un colega y miembro de la planta académica, fundador de Coajimalpa, de la unidad Coajimalpa de la UAM. En los últimos 5 años, es curioso, pero decir la verdad es que la evolución de las tecnologías ha tenido un impacto en los últimos 5 años y ha generado cambios muy importantes en el campo de la educación superior. De estos voy a mencionar algunos que el doctor Sharpless va a comentar. Por un lado están los cursos masivos en línea, que son cursos gratuitos en su mayoría, y por sus siglas en inglés se llaman MOOC, M-W-O-C. Cursos también en modalidad mixta, el aula invertida, la analítica del aprendizaje y dispositivos electrónicos de los cuales los estudiantes aprenden. En esta charla, el doctor Sharp se va a enfocar no en las nuevas tecnologías de los MOOC, los celulares y la multimedia, sino en las pedagogías innovadoras, como el aprendizaje transversal, el fracaso productivo, el aprendizaje en redes sociales, la consulta individual, la evaluación dinámica y la analítica del aprendizaje. De acuerdo con estudios recientes en psicología, educación y neurociencias, dichas tecnologías ofrecen nuevas formas de enseñar y de aprender. Son estos elementos de una nueva ciencia del aprendizaje los que detentan el potencial de transformar a las universidades. Eso es respecto del curso. Respecto del ponente, el doctor Mike Sharpless es profesor en tecnologías de la educación en el Instituto de Educación Tecnológica de la Universidad Abierta del Reino Unido. Dirige el proyecto Minerva, que también tiene como objetivo transformar el proceso de desarrollo de cursos de la universidad. También tiene un puesto como director académico en la compañía Future Learn. Sus líneas de investigación se enfocan en el diseño de nuevas tecnologías centradas en el usuario y los ambientes de aprendizaje. Inauguró la serie de conferencias M-Learn, que es sobre aprendizaje móvil, y es presidente fundador de la Asociación Internacional para el Aprendizaje Móvil. Es editor asociado en jefe de IEEE, Transactions on Learning Technologies. Es autor de más de 300 artículos académicos en las áreas de tecnologías de la educación, educación de las ciencias, diseño de tecnologías personales centradas en el usuario, inteligencia artificial y ciencias cognitivas. Tiene un impresionante historial y un currículum muy, muy vasto. No voy a decir mucho más para no quitarle tiempo al doctor Sharpless, para quien pido un aplauso ahora y le doy la palabra. Thank you.
Muchas gracias. Me quiero poner de pie, si no les importa, porque así es como usualmente así yo hago las cosas en el Reino Unido. Es fantástico poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Esta es la tercera vez que yo vengo aquí a México y siempre es un placer estar aquí en México. Particularmente me agrada reunirme con Rafael, mi antiguo estudiante, y de estar aquí en la UAM, así que estoy muy contento de estar aquí. Y de lo que les quiero platicar el día de hoy es de el área de la pedagogía innovadora, y les voy a explicar en unos minutos de qué se trata, pero les quiero contar un poco de mí. Yo trabajo en la Universidad Abierta como profesor de educación y tecnología. La Universidad Abierta es una universidad a distancia de acceso abierto, es decir, que aceptamos a estudiantes que tienen una variedad completa de calificaciones previas, incluyendo ninguna calificación para nada. Aceptamos a estudiantes que no tienen ninguna calificación. Así que tenemos que trabajar durísimo para desarrollar sus habilidades y para elevar sus habilidades, llevarlos a un nivel de graduado. Tenemos 175 mil estudiantes, 1.100 empleados académicos y 7.000 profesores asociados. Es decir, cada estudiante no solamente tiene materiales de aprendizaje en línea o impreso, sino que también tienen tutores personales como la Universidad de Oxford o la de Cambridge. Ellos en nuestra universidad también tienen un tutor personal, pero es un tutor en línea. Tenemos una tasa muy alta de satisfacción y somos una universidad activa en investigación. Investigamos en ciencias espaciales, en geología, en volcanes, pero principalmente nos enfocamos en la educación y la conexión entre la educación y la tecnología. Pero debo decir también que la educación tiene mucha competencia. Por primera vez en 50 años en el Reino Unido hay una universidad privada que se está estableciendo para competir con la universidad abierta en cuestiones de educación abierta. Y también muchos campus de universidades están abriendo cursos a distancia. Así que estamos en un estado de una gran transformación. Hay un gran proyecto para rediseñar a nuestra universidad. Pero no estamos solos. Muchas universidades están enfrentando grandes cambios, grandes transformaciones. En general, debo decir que la educación está siendo transformada. Ese es el primer punto que yo quiero comentar en esta plática. Probablemente este es el principal cambio en la educación a nivel escuela, universidad, del que hemos visto en 100 años. Y también lo que quiero decir es que la educación está siendo transformada no solamente por la nueva tecnología, sino también debido a las nuevas pedagogías. Y yo quiero explicar cuáles son estas nuevas pedagogías, porque esto es bien importante. Entonces, la pedagogía, en una sencilla descripción, es la teoría y la práctica de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y lo que pasa en la educación es que las universidades están encontrando con nuevas tecnologías, pero también con nuevas pedagogías. Así que ahora quiero ir de vuelta al 2012. El 2012 quizá fue el año en el que esta transformación realmente comenzó, particularmente en la educación superior. Y aquí tenemos parte de un reporte que se escribió a través de un centro de investigación. Se reunieron casi 1,000 especialistas. Este es un resumen de sus predicciones, y sus predicciones dicen que para el año 2020 la educación superior será bastante diferente de la forma en la que la vemos el día de hoy. Habrá una adopción masiva de teleconferencias, aprendizaje a distancia para potenciar los recursos expertos. Muchísimas actividades de aprendizaje se moverán a nivel individualizado. Tendremos enfoques de aprendizaje justo a tiempo, tendremos híbridos, ya no tendremos tanta actividad física en los campus, y las evaluaciones de las universidades se harán de forma individual, evaluando cuáles son las habilidades de los estudiantes. Los requisitos para graduarse van a ahora ser personalizados. Así que aquí el principal mensaje que tenemos es que habrá un gran cambio en la forma en la que la educación superior está siendo gestionada y llevada a cabo.
Eso pasó en el 2012. La Universidad Abierta, como parte de su trabajo, se encargó de revisar qué es lo que estaba pasando en la educación superior. Entonces, obviamente queríamos descubrir cómo podíamos descubrir a gran detalle todas estas transformaciones que se estaban llevando a cabo. Entonces, una fuente de información fue lo que le llamamos el reporte Horizonte. El reporte Horizonte ha sido publicado durante ya muchos años por un medio que se llama Media MNC de los Estados Unidos. Y se trata de un reporte que se enfoca en tecnologías innovadoras aplicadas a la educación. Hay educación superior que se cubre aquí en este reporte Horizonte y lo pueden encontrar en la internet, pero el enfoque es tecnología. En el 2012 se cubrieron aspectos de aplicaciones móviles, tabletas, uso de juegos analíticos, pero realmente parecía que no habían capturado lo que estaba pasando en cuanto a estos cambios que se estaban gestando en la educación. Nos estaban contando la mitad de la historia, se estaban enfocando solamente en tecnología. Así que lo que nosotros decidimos hacer, y les quiero dar un ejemplo. Les quiero dar un ejemplo ahora de lo que quiero decir por tecnología. Cuando digo que la tecnología no es lo único o lo suficiente para transformar la educación superior. La educación y la tecnología está cambiando. Hay nuevas tecnologías, estoy seguro que ustedes saben que las tabletas, los teléfonos inteligentes se pueden utilizar para acceder a materiales de aprendizaje, pero algo que apenas está comenzando es la tecnología que se puede portar, que por ejemplo cabe en el oído, en la oreja. Hay una compañía que acaba de anunciar un dispositivo que se va a poder meter en la oreja y que va a tener una traducción automatizada. Por supuesto, no será la misma calidad como la que se tiene en la traducción simultánea ahorita, pero va a ser una traducción sistematizada de un idioma hacia el otro. Así que esta tecnología nos puede dar un contenido personalizado directamente en nuestros oídos, y esa es una forma de pedagogía, y también puede respaldar aprendizaje activo. Este pedacito de tecnología que cabe en el oído, imagínense que lo pueden traer aquí a esta sala, cada uno de ustedes, y antes de que entren, ustedes sabrán los intereses de la persona que está enfrente de ustedes, su perfil, su dirección, y eso tiene que ver con tecnologías que les dan información y que además es portátil y que cabe en la oreja. Y les puede decir cuál es la agenda de esta reunión y qué es lo que se ha estado discutiendo. Estos son contenidos activos. Por ejemplo, qué es lo que está diciendo la otra persona en las reuniones, pero esta misma tecnología también puede ser disruptiva en la educación. Hay una empresa que está dando exactamente la misma tecnología para ayudarle a los estudiantes a hacer trampa en los exámenes. Se pone el mismo audífono, llegas a la clase y mientras estás haciendo el examen, se te dice la respuesta y entonces la otra persona que esté afuera puede buscar en Google la respuesta y te la puede decir al oído. Y hay una empresa que está vendiendo esa tecnología para permitirle a los estudiantes que hagan trampa en los exámenes. Entonces, el punto que yo quiero hacer aquí es que para poder comprender el valor de la tecnología en la educación, tiene que ver con la tecnología per se, tiene que ver con cómo está siendo utilizada la tecnología y cómo se está utilizando de forma exitosa. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esta tecnología para un aprendizaje y para una evaluación efectiva? Entonces, en el 2012, nosotros decidimos que íbamos a producir un reporte similar al reporte Horizonte, pero en lugar de enfocarnos solamente en tecnología, nos íbamos a enfocar también en la pedagogía, en las nuevas formas de la enseñanza, del aprendizaje en el mundo digital. Hasta el momento hemos sacado 5 reportes. Aquí tengo algunos. Se lo voy a pasar aquí al doctor Peñalosa y espero que usted pueda hacerlos disponibles para los estudiantes aquí de la universidad. Entonces, el propósito era guiar a los profesores y a los legisladores para que trabajaran en tecnología y educación. Estos reportes fueron exitosos. Tenemos una asociación con la Universidad de Stanford. La establecimos el año pasado, el 2016. Empezamos a trabajar con el NIE de Singapur. Y
Este reporte ha sido descargado aproximadamente 80.000 veces por año. Tiene mucha influencia. Entonces, ahora quiero tomar algunos ejemplos de este reporte para analizar la forma en la que la pedagogía, la ciencia de educar, está siendo transformada. Aquí tenemos algunas de las nuevas pedagogías que nosotros hemos enfatizado en ese reporte. No lo voy a explicar todo, pero solamente quiero tomar un par de ejemplos de aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el método de preguntar de forma personal cómo interactuamos con los estudiantes para hacer investigaciones significativas. Otro tiene que ver con aprender a través de juegos, a través del entorno, aprender a través de jugar, a través de compartir objetos, a través de jugar con objetos. Hay muchas fuentes de pedagogía. Así que ahora quiero resaltar un par de ellas y explicarles a lo que me refiero. Vamos a comenzar con los que están aquí en azul. Uno que se llama el salón de clases invertido, que sería el primero. Este salón de clases invertido es tomar lo que pasa en una clase tradicional en la universidad o en la escuela y darle la vuelta. En la enseñanza tradicional llegan los estudiantes a una clase como la que estoy haciendo aquí y ellos tienen su actividad, pueden trabajar por sí solos para tratar de resolver problemas, pero en un aula invertida sucede al revés. Los estudiantes van a su casa o trabajan de forma individual para ganar los principales contenidos, para obtener clases a través de video o el internet y luego llegan a la clase para tratar de resolver problemas en conjunto con otros estudiantes. Y el papel del profesor ahora no es dar el contenido, sino ayudar a los estudiantes a resolver problemas. Y ha sido exitoso. Es una forma más efectiva de enseñar, de aprender, contra la clase tradicional, y funciona porque ambos participantes están interactuando. Cuando el estudiante está estudiando en su casa viendo videos, el estudiante está a cargo. Si vienen a una clase, me pueden parar, aunque a veces eso es difícil. Pero si tú estás en tu casa, puedes ponerle play, pausa, tomar notas, es decir, eres más activo en el aprendizaje. Y es lo mismo cuando llegamos a la clase, cuando los estudiantes resuelven problemas en conjunto y aprenden de los otros, guiados por el profesor. Insisto, esta es una interacción, es activa. Y la cuestión activa es exitosa. Este es un reporte que se publicó por la Academia de las Ciencias y que dice que las calificaciones mejoran un 6% debido a las sesiones interactivas activas, mientras que los tradicionales, el esquema tradicional mostraba 1.5 más probabilidad de que las calificaciones no subieran. Entonces, esta aula invertida es un ejemplo de aprendizaje activo, pero podemos tomar esto y llevarlo más allá incluso. Incluso ustedes pueden aplicar esto y lo pueden convertir en un aula invertida variada, donde pueden explorar un tema y luego pueden meter una videoclase. En lugar de comenzar con una videoclase y meterse a resolver problemas, se comienza con la resolución de problemas y después se presenta el video. Suena un poco extraño. ¿Cómo se pueden resolver problemas antes de haber dado la clase, antes de haber dado los contenidos? ¿Qué creen que sí funciona? Hay un tema. Así que, por ejemplo, uno se pidió que investigara ciertas cosas de estadística, cosas combinatorias, y a los estudiantes se les dio un sistema con el que podían jugar con diferentes aspectos de estadística combinatoria. En grupos ellos podían tratar diferentes ejemplos, podían probar o cambiar diferentes parámetros o variables. Ellos podían explorar el problema primero, luego el profesor puso una video presentación sobre ese tema y tuvo éxito. Y aquí las ganancias de aprendizaje contra lo estándar es que los estudiantes aprendieron, pero aprendieron aún más a través de primero tener una exploración antes de la clase. Los grupos de estudiantes que trabajan colaborativamente, interactivamente y que después ven un video, sacaron mejores calificaciones que los estudiantes de las clases tradicionales. Ahora, ¿por qué? Porque los estudiantes que exploraron primero fueron capaces de comprender
más sobre las diferentes dimensiones del problema. Cometieron errores, pero trabajaron en conjunto para tratar de corregirlos y luego la clase desarrolló más la exploración y los estudiantes que primero tomaron la clase, cuando hicieron la exploración después, la exploración fue más limitada, guiada por lo que ellos habían escuchado durante la clase. Entonces, este nuevo enfoque de primero explorar en la clase y luego tener la clase parece ser el medio más exitoso para la enseñanza-aprendizaje. Hay una versión de esto que se llama fallas productivas, en donde los estudiantes exploran un problema, intentan diferentes respuestas y luego el profesor toma las respuestas que han generado los estudiantes y explica la respuesta correcta, utilizando las respuestas propuestas por los estudiantes. Esto ha sido exitoso en Singapur, particularmente, donde ya se implementó en 27 escuelas. Este es un ejemplo de la nueva pedagogía, no nueva tecnología, donde la nueva pedagogía es exitosa. El ejemplo anterior involucraba nuevas tecnologías que eran medios para interactuar, pero realmente no era la tecnología, sino la pedagogía lo que causó el éxito. Me voy al siguiente ejemplo, que viene de las ideas de preguntar de forma personal, aprendizaje cruzado y geoaprendizaje. Lo que tienen en común es que conectan en su conjunto un entorno formal y un aprendizaje en un exterior o informal. Así que la pregunta para esto es, ¿cómo poder conectar el aprendizaje que sucede en clases, en laboratorios? Puede ser a través de reflexión, discusión, comparación, presentaciones. El aprendizaje en exteriores, cuando se hace exploración, selección, investigación, en donde tenemos entornos reales para poder recolectar información, ¿cómo podemos conectar ambos para tener un aprendizaje exitoso? Otra forma de ver esto es que aprendizaje fuera de clases en exteriores permite explorar un entorno real, rico, para recolectar información que posteriormente se puede llevar al aula para analizar, para compartir con otras personas y luego para diseñar nuevas actividades para aprender en exteriores, fuera de clase. Y si funciona realmente, es un ciclo bastante productivo de exploración afuera y de reflexión en el aula. Tuvimos otro proyecto que se llama Preguntas Personales, que querían tomar esto y llevarlo más allá. Es decir, ¿cómo podíamos tomar el aprendizaje que conectara el aprendizaje en clase y fuera de clase? Entonces, hicimos una investigación. Empezamos en un laboratorio, en una clase guiado por un profesor. Y los estudiantes tenían que diseñar una investigación colaborativa. La investigación podría ser en relación a la exploración de alimentos saludables, o crear un mapa de ruido, o analizar el entorno para comprender los efectos del ruido en el estrés. Luego, ellos salieron en exteriores o se fueron a sus casas y salieron del entorno de un laboratorio y recolectaron información en exteriores, tomaron estos datos que ellos habían recolectado y lo llevaron de vuelta a la clase. Y entonces dieron una presentación, un reporte. Hay muchas formas de poder hacer esto, pero una de las cosas que necesitamos hacer es tener la tecnología para ser capaces de recopilar la información en exteriores. Tenemos que conectar la tecnología con esta pedagogía de preguntar de forma personal. Y afortunadamente, casi todos nosotros tuvimos la tecnología para hacer esto en nuestros teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes ahora son cajas de herramientas científicos. Los teléfonos inteligentes tienen diferentes sensores, sensores de aceleración, sensores que miden la presión del aire, la temperatura abierta, ambiente, la humedad, la iluminación, campos magnéticos, el sonido. Cada teléfono inteligente ahora es una herramienta científica. Por supuesto, los teléfonos inteligentes también tienen cámaras, pueden tomar videos, pueden grabar audio y, por supuesto, son como computadoras. Podemos
acceder a través de nuestros teléfonos a contenidos para el aprendizaje. Y lo que hicimos en la Universidad Abierta fue desarrollar una serie de herramientas para que los estudiantes utilizaran sus teléfonos inteligentes para llevar a cabo este estilo de aprendizaje de preguntas personales. Entonces, hay una aplicación que se llama Sensit. Se puede descargar esta aplicación Sensit de la tienda de Google Play para acceder a todos los sensores a través del teléfono inteligente. Entonces, podemos seleccionar cualquiera de los sensores, por ejemplo, el sensor de orientación. Podemos combinar sensores, por ejemplo, podemos combinar el sensor de sonido con el sensor GPS para poder medir el ruido, el sonido ambiente en diferentes ubicaciones, y también podemos conectarlo de vuelta a un sitio web que nosotros hemos desarrollado para compartir toda esa información con otros estudiantes. Entonces, esto le permite a los estudiantes llevar a cabo investigaciones científicas fuera del salón de clases utilizando sus propios teléfonos móviles, utilizando estas plataformas. La plataforma se llama Inquired y es www.inquired-it.org en inglés, y se está utilizando por diferentes personas en el mundo. Del lado izquierdo, lo que tenemos es un profesor en Buenos Aires, en Argentina, que está creando un mapa de ruido del área alrededor de Buenos Aires junto con sus estudiantes. Del lado derecho tenemos a personas que están interesadas en meteorología, interesadas en el clima, que están recolectando fotografías de la formación de las nubes. Pero también es un sitio social. Todos estos contenidos se pueden compartir, se pueden combinar, todos los datos. Entonces, este es un ejemplo de aprendizaje cruzado, o cómo conectar lo que pasa en el salón con la investigación activa que pasa en exteriores. Y este tipo de aprendizaje cruzado es una forma exitosa de medios de pedagogía, porque hace dos cosas. Uno, interactúa con los estudiantes como si fueran científicos, porque ellos salen a exteriores, toman información y la llevan de vuelta al aula. Están utilizando datos reales, a veces es información masiva, y el papel del profesor ahora es muy importante en esto, porque tiene que ayudar a los estudiantes en el proceso para analizar y para poder compartir la información. Y también es exitoso porque conecta la actividad en exteriores con lo que pasa en el salón, para poder reflexionar en lo que pasa, con lo que pasó en esa experiencia, para procesar los resultados. Y también se puede aprender cómo ser un científico, cómo interactuar con las investigaciones científicas. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer caso que quiero mencionar tiene que ver con la educación y analíticos y redes sociales. Esto es lo que estamos haciendo actualmente en la Universidad Abierta. En la Universidad Abierta hemos estado explorando cómo podemos aprender a escala masiva. Por escala masiva me refiero a cómo podemos dar clases a 250 mil estudiantes, cómo podemos gestionar un grupo de personas que tienen conversaciones, por ejemplo, a un grupo de 60 mil estudiantes. El concepto de esto es lo que el doctor Peñalosa Castro mencionó anteriormente. Estos son cursos masivos en línea. Quizá es la principal innovación en educación. Lo ha sido durante los últimos 5 años. Los cursos masivos abiertos a distancia son cursos gratuitos que están disponibles a nivel mundial para cualquiera que lo quiera tomar. Cualquiera de ustedes puede inscribirse a un curso abierto masivo y aprender en línea. Es gratuito y solamente les lleva 2 o 3 minutos inscribirse a uno de estos cursos. Ahora, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, ha escuchado anteriormente de estos cursos abiertos, gratuitos? Levante la mano los que conocen o han escuchado de estos cursos masivos abiertos a distancia. ¿Y cuántos de ustedes se ha inscrito a un curso? Levante la mano. Usted lo ha hecho. Muy bien. Muy bien, los que lo han tomado, ustedes saben que es fácil inscribirse y tomar el curso. Y hay muchos, muchos cursos en diferentes temas, ciencia. Por ejemplo, hay un curso en la Universidad Abierta que estudia la luna y los planetas, la gravedad, investigación en las ondas de gravedad, y va hasta las ciencias sociales, hasta la historia y hasta las artes. Es un gran catálogo de cursos.
En la Universidad Abierta nosotros establecimos una empresa que se llama FutureLearn para entregar todos estos cursos, para dar las clases. Una de las cosas que quiero enfatizar es que estas clases no solamente son para una universidad o vienen de una universidad. Hay muchas universidades que contribuyen para dar estos cursos, para estos cursos masivos. En FutureLearn tenemos 500,000 de estudiantes que están inscritos. Hay 400 cursos gratuitos. Actualmente tenemos 64 universidades que participan. De hecho, la UNAM en la Ciudad de México es uno de los asociados que está produciendo cursos. La Universidad de Los Andes en Colombia también. Hay 64 universidades asociadas, hay 43 instituciones especialistas, como el centro similar a la NASA de Europa. Y esto también se está dando en español. Ese es el contexto. Vámonos de vuelta al 2013. Nosotros establecimos esta empresa, FutureLearn, Aprendizaje Futuro, como parte de esta transformación en educación. La Universidad Abierta, junto con otras universidades, está tratando de dar estos cursos masivos, y mi papel ahí es ayudar a diseñar la plataforma, el software. Es una plataforma, un software totalmente nuevo el que estamos haciendo para poder proporcionar y dar todos estos cursos, y tiene que soportar la escala masiva. En cuanto al aprendizaje, tiene que habilitar a millones de personas alrededor del mundo para que interactúen en el aprendizaje gratuito, y tiene que poder ser accesible a través de dispositivos móviles, computadoras, tablets y teléfonos móviles. Así que algunos de ustedes espero que saben algo de diseño. ¿Cuántos de ustedes tienen un perfil o estudios en computación o en tecnología? Levanten la mano, por favor. Uno o dos, nada más. Pensemos o piensen cómo diseñarían una plataforma para que millones de personas tomaran clases a nivel mundial. Una de las cosas que tienen que hacer es garantizar que sea escalable, que tenga un sistema de alojamiento en la nube, porque entre más personas se inscriban, se tiene que incrementar la velocidad, no se tiene que perder la velocidad para poder acceder. Entonces el diseño tenía que ver con no solo sacar la mejor tecnología, sino también tener la mejor pedagogía. Teníamos que pensar la forma en la que íbamos a facilitar el aprendizaje y la enseñanza a nivel masivo. Y eso es lo que quiero explicar ahorita. Hay algunas formas de enseñanza que empeoran entre más estudiantes hay. Por ejemplo, si les enseño tenis o fútbol, soccer, probablemente puedo hacerlo con dos o tres personas, pero ya tener a 10 estudiantes o a más va a ser más complicado. Entre más estudiantes, las cosas se empeoran. Algunos métodos de educación, sin embargo, son iguales, independientemente del número de estudiantes. Lo que estoy haciendo ahorita, estoy dando una clase, son ustedes aquí como 50, también tenemos esta transmisión en streaming, y lo que estaría yo haciendo básicamente es lo mismo, independientemente del número de personas. Claro, aquí con excepción de que ustedes aquí sí pueden hacer preguntas, pero la experiencia a nivel estudiante es casi la misma. De hecho, podemos quitar la ventana que aparece en la pantalla, por favor. Lo que queríamos investigar aquí era las fuentes de la pedagogía, qué tipos de métodos mejoran entre más estudiantes se inscriben. Bien, estudiamos diferentes enfoques de enseñanza-aprendizaje porque hay muchas teorías del aprendizaje, pero la que nosotros adoptamos se llama aprendizaje como conversación. Quizá lo conozcan, y viene de un tecnólogo, un autor, Gordon Pask, pero también de una autora, Diana Lorillard, ambos del Reino Unido, y ellos tienen una gran teoría del aprendizaje, pero como parte central dice que el aprendizaje, o que todo aprendizaje, tiene que ver con la conversación. Conversamos con nosotros mismos cuando reflexionamos con nosotros mismos cuando nos decimos, ¿estoy haciendo esto bien? ¿Qué puedo hacer diferente? Conversamos
mentalmente con nosotros mismos, pero también conversamos con los profesores cuando tratamos de comprender los temas para obtener su conocimiento experto, y conversamos con otras personas para tratar de ver cómo entienden ellos las cosas. Tenemos conversaciones y a través de las conversaciones aprendemos. La forma más efectiva del aprendizaje es a través de la conversación con otros para tratar de llegar a cierto grado de entendimiento. Así que el aprendizaje tiene que ver con la conversación. Una forma de ver esto es que hay dos fuentes básicas de conversación. Hay conversaciones sobre lo que estamos haciendo. Imagínense que ustedes están interactuando en un laboratorio, en una clase, en un experimento. Quizá están leyendo un libro, viendo un video, y están hablando con otras personas sobre lo que están haciendo. Esa es la primera conversación que tienen, cuando conversan sobre algo que están activamente llevando a cabo. El otro tipo de conversación es cuando ustedes comienzan a reflexionar en ello, cuando conversan a niveles más altos. Véanlo no solo como lo que están haciendo, sino por qué lo están haciendo, qué pueden hacer diferente, qué pueden planear, qué otros experimentos pueden planear. Así que ustedes tienen dos niveles básicos de conversación. Incluso hay niveles más altos de conversación en donde ustedes conversan sobre la naturaleza de la conversación, pero no nos vamos a meter ahorita en esto. Quedémonos con los dos niveles básicos de conversación. Entonces, si ustedes quieren diseñar el software que respalde esta educación conversacional, tienen que darle respaldo a estos dos tipos de conversación. Tenemos este diagrama que analiza lo mismo. En la parte de abajo, nosotros tenemos esas conversaciones sobre las acciones, en donde tenemos medios compartidos, algo que ustedes están haciendo, un experimento, un contenido que están viendo, y el estudiante se envuelve en conversaciones con otros, con otras personas, sobre cómo hacer esto para proponer objetivos, qué es lo que deberíamos estar haciendo, qué es lo que deberíamos estar haciendo de forma diferente. Pero cada persona está reflexionando en lo que está haciendo, así que están pensando en lo que están haciendo, están tratando de comprender. Y si funciona de forma exitosa, también serán capaces de tener discusiones a niveles más alto sobre por qué están llevando a cabo ese experimento en particular, o por qué ese contenido específico puede ser importante. Y necesitan una forma de conversar a ese nivel. Este es un diagrama bastante abstracto, pero cuando comienzan a conversar con los diseñadores del software, realmente lo entienden. El diseñador de software lo entendió y dijo, ok, lo que tenemos que diseñar es una plataforma, un software que soporte todos estos tipos de conversaciones, que le permite a los estudiantes interactuar, saber por qué están haciendo las cosas, y que le permita a los estudiantes reflexionar sobre lo que están haciendo. Así que comenzamos a diseñar una plataforma de software para respaldar todo esto. Lo primero es tener conversaciones sobre los contenidos. Hay otras plataformas online software que tienen foros en donde hay títulos del curso. No queríamos hacer esto, queríamos tener conversaciones que estuvieran conectadas, ligadas a cada contenido, cada aprendizaje nos lleva a una conversación potencial. Aquí tenemos el ejemplo de un curso de la plataforma. Es un curso del Consejo Británico sobre cómo prepararse para el examen de inglés IELTS. Y el primer video se llama Exámenes y yo. Se presenta por Rob, el videotutor, y el primer video tiene que ver con cómo contestar exámenes, cuál es la actitud correcta para los exámenes. Este es el primerito de los videos. Hay otros videos que tienen conversaciones. Los estudiantes pueden conversar sobre sus actitudes hacia los exámenes, sus preocupaciones, sus temores en relación a los exámenes. Aquí tenemos un extracto de una de las conversaciones. Por ejemplo, el usuario Tariq está comentando sobre el video diciendo, Rob,
Lo primero que quiero decir o resaltar es que me gusta el acento de Rob porque es británico, y el educador responde: hola, Tarek, ¿te gusta el acento? Tarek dice: sí, es muy británico. Yo abrí un grupo en Facebook para los que quieran seguir practicando el inglés. Entonces aquí son estudiantes que no solamente están observando videos, sino que están conversando entre ellos con los educadores y también creando recursos para otros estudiantes. Esa es la naturaleza de la conversación. Hay otro tipo de conversaciones que son conversaciones a nivel alto, en donde al final de cada semana tienen un tema de discusión para comentar como resultado de lo que se aprende esta semana. Se les dice qué tres sugerencias le puedes dar a otros estudiantes para prepararse para los exámenes. Entonces, los estudiantes también pueden mandar sus tareas para que otros estudiantes las evalúen. También hay pequeños grupos en donde hay más discusiones enfocadas en relación a temas específicos. Entonces, toda la plataforma, todo el software se diseñó alrededor de la educación a través del método de conversación. ¿Funcionó? Bien, volvamos al video del examen IELTS de FutureLearn. Aquí en rojo podemos ver que se recibieron 57,029 comentarios, es decir, ese solo video recibió comentarios de 57,029 usuarios. Ellos respondieron. Cuando nosotros diseñamos la plataforma, debido a que nosotros queríamos tener foros de discusión y conversaciones para cada contenido, pensamos o nos imaginábamos que 10 o 20 personas iban a contestar. No teníamos idea de que íbamos a tener una escala tan masiva de conversación. Entonces, esto fue súper exitoso. Los estudiantes querían conversar para comentar entre ellos, no solamente en general, sino en relación al contenido específico en el que estaban trabajando. Entonces, llegamos a otra fase en donde encontramos un problema interesante, es decir, cómo manejar este nivel masivo de conversación. Pero algunos de los estudiantes decían: no, yo no puedo leer 57,000 comentarios de un video. Así que tuvimos que hacer dos cosas. Una de las cosas que tuvimos que hacer fue encontrar formas de gestionar esto a través de introducir técnicas que se utilizan en redes sociales. Técnicas como filtrados. Se puede filtrar por los likes, se puede decir me gusta este comentario, me gusta esta respuesta, y se puede filtrar a través de los comentarios con más likes, o se puede seguir a gente en particular, gente que te respondió, te puedes meter a su perfil personal y todo el mundo utiliza sus nombres reales, tienen perfiles reales, entonces se puede seguir a la gente en estos comentarios. Tenemos formas de moderar las conversaciones en caso de que alguna de estas conversaciones sea inapropiada o abusiva. Lo que encontramos también es que casi todos los comentarios y las respuestas fueron positivas. Si vamos a otros sitios como YouTube, no estoy diciendo que sea el caso, allá realmente no sabemos por qué los comentarios y las discusiones en nuestro caso fueron positivas. Pero creo que es por dos razones. Uno, porque eran conversaciones sobre aprendizaje, sobre contenidos específicos. Había conversaciones diferentes a las de videos de YouTube, por ejemplo. También en este proyecto involucramos a ex estudiantes de la Universidad Abierta. Los invitamos para que nos dieran modelados para cómo llevar a cabo conversaciones positivas. Hasta hoy nosotros tenemos resultados positivos. Por supuesto, tenemos cursos bien complicados sobre cambio climático o sobre el tema de los musulmanes en Inglaterra, en el Reino Unido. Por supuesto, hay gente que es muy crítica y ahí lo que pasa es que otros estudiantes responden positivamente. Entonces, en general, todo esto ha sido una interacción positiva y también damos roles para los educadores y para los facilitadores para que puedan manejar estas escalas masivas de conversación. El punto que yo quiero hacer aquí es que el aprendizaje a través de la conversación funciona, es una buena pedagogía y funciona a nivel masivo. Es una nueva forma de diseñar software para respaldar aprendizaje a escala masiva. Thanks.
El curso que mencioné anteriormente del Consejo Británico es uno de los 400 cursos que tenemos, pero resulta que es uno de los más exitosos. Simplemente tuvo a 275 mil estudiantes de 190 países. Y tenemos estudiantes del Medio Oriente, de Siria, de Jordania, de Irán. Y para muchos de ellos era la primera vez que se inscribían a un curso en línea. 35% de ellos, es decir, más de un tercio, contribuyó con discusiones, con contribuciones. Y 25% de ellos participó a través de sus dispositivos móviles. Entonces, ha sido un proyecto muy exitoso. Otra cosa que quiero comentar es que, así como la escala masiva a nivel conversación, tenemos también la oportunidad de obtener datos a partir de ahí, ser capaces de analizar las interacciones a escala masiva. Tenemos muchísimos datos. Imagínense 65 mil personas conversando sobre un video. Y en el curso quizá hay 600 videos y hay otras formas de interactuar, tareas, discusiones en grupos pequeños. Tenemos una enorme cantidad de datos. Hay una nueva ciencia de analizar esos datos. ¿Cómo lo podemos hacer? No solamente para darle a los educadores y a los legisladores información sobre cómo diseñar los cursos de forma más exitosa, sino también hacer cosas como predecir los resultados de los estudiantes. La Universidad Abierta tiene una herramienta que se llama YouAnalyze, en donde monitoreamos cómo los estudiantes aprenden durante las primeras 2 semanas de los cursos. A partir de ahí, al analizar los datos, podemos predecir con 95% de precisión si los estudiantes tendrán éxito o no, o si van a pasar sus exámenes finales después de solo 2 semanas. Y estos son cursos estándar, de grado estándar. Los que muestro aquí no son masivos, son cursos estándares. Para estos cursos podemos predecir desde el inicio si los estudiantes van a pasar o van a reprobar. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Lo primero es dar retroalimentación a los tutores, a los académicos, para que le puedan ayudar a aquellos estudiantes que tienen más posibilidades de reprobar, pero también compartimos la información. La pregunta es cómo. Entonces, aquí tiene que ver con la ética. ¿Le vamos a decir a los estudiantes, vas a reprobar? Porque no es tan sencillo. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es no decirle a los estudiantes, tú vas a pasar y tú vas a reprobar, sino les vamos a hacer sugerencias para mejorar, para decirles, hay otros estudiantes que han estado en tu situación y han tenido mucho éxito al hacer este tipo de cosas. En la parte de abajo no se puede leer, pero hay 5 cosas diferentes, 5 sugerencias. Se les dice, si lees este libro, si haces esta evaluación, si te vas a estos materiales extra, quizá tú vas a tener más éxito. Así que ahora, además de diseñar aprendizaje a nivel masivo y a distancia, nosotros también tenemos analíticos para aprendizaje, para poder utilizar esos análisis para ayudarle a los estudiantes. Estos son algunos temas de pedagogía que yo quería mencionar, que van de aulas invertidas, que se pueden implementar aquí en la UAM. Ustedes no necesitan aulas virtuales para hacer estas aulas invertidas, pero tienen que conectar los exteriores, los interiores, trabajar en el aprendizaje masivo a gran escala, a distancia. ¿Hacia dónde vamos? Bien, tenemos un nuevo panorama en cuanto a educación superior y es bastante emocionante. Un aspecto de esto es lo que se llama el aprendizaje híbrido, en donde las universidades, los campus, los tradicionales están comenzando a desarrollar aprendizaje en línea, en donde los estudiantes pueden estudiar en el campus o pueden acceder a los contenidos en línea para llevar a cabo modelos parecidos a el aula invertida, pero también les da la oportunidad para que los estudiantes que solamente están en línea, a los que no vienen al campus, que tomen los mismos cursos. Hay universidades como la de Edinburgh, Southampton, Leeds, todas ellas del Reino Unido, que están ofreciendo cursos híbridos en donde se puede tomar el curso en línea o bien en el campus.
Hay nuevas formas de conectar la educación formal e informal. Hay nuevos cursos que se están utilizando con diferentes recursos a través de los estudiantes. De esto ya hablé. El siguiente punto es lo social, un aprendizaje más personalizado que se adapta a cada estudiante individual. Uso de tecnologías de analíticos y pensemos también en el mercado global. Tenemos la oportunidad de interactuar con el mercado. Independientemente de donde estemos, el aprendizaje en línea electrónico se está convirtiendo en algo internacional. Entonces tenemos este nuevo panorama para la educación superior y está emergiendo. Quiero terminar con esta cita de un autor, Clay Sharkey, que nos dice: nosotros ya sabemos cómo será la universidad del futuro, porque los estudiantes no tradicionales la están creando ahorita. Es un híbrido de clases personales y clases en línea, centradas en el estudiante y no en la institución, con créditos que van o que vienen de diferentes escuelas y que se pueden llevar a cabo a través de diferentes asistencias y faltas. Lo híbrido, lo en línea, lo personal, lo personalizado va hacia los estudiantes, lo que nos ayuda a interactuar con otras personas para compartir el conocimiento alrededor del mundo. A veces podemos estar en una ubicación física, a veces podemos estar en exteriores o en sus propias ubicaciones. Esto es lo que la universidad del futuro será. Lo que es más importante no es la tecnología de esa universidad del futuro, sino también la pedagogía. Y si ustedes van a comprender el diseño para la nueva educación, tenemos que comprender no solamente las nuevas tecnologías, sino también las nuevas pedagogías. Gracias. Vamos a iniciar con las preguntas. Les recuerdo que tenemos traductor, es decir, pueden preguntar en español. So we're ready to take questions. So if you want to ask in Spanish, if you feel more comfortable asking in Spanish, that's fine, and we'll have the aid of the interpreter. I'm always encouraging my students to take the best out of this lecture, so let's take the best of this opportunity to ask questions. Anyone, please? Hello, I'm Alejandra Garcia. I'm a chemistry professor. I work in the biology academic program. My question is, because we've had previous experiments using flip learning, and there's a lot of hurdles, resistances, obstacles from students because it demands more from students. On the one hand, they have to put more experience. So in your opinion, how can we break those obstacles? Of course, for example, this is a traditional college where we have 5 courses per quarter, and we have only one teacher involved in this new pedagogy. So next quarter, no other teacher is gonna do this. So how can we break these obstacles or resistances? Sí, hacer la transformación es muy, muy difícil y no solamente tiene que ver con hacer la transformación hacia las nuevas tecnologías, como clases a distancia o por streaming. Quiere decir una transformación hacia las nuevas pedagogías también. Me parece que hay dos cosas. Uno es que es posible, sí es posible. Por ejemplo, en química hay muchísimo material que está disponible en línea. Y no sé si ustedes conocen unos videos que se llaman la tabla periódica de los videos, hecha por un profesor de la Universidad de Nottingham. Está tomando todos los elementos de la tabla periódica y los está haciendo en videos muy interesantes, algunos elementos como el sodio, oro,
el hierro, cada uno de ellos está hecho a partir de un video muy atractivo. Ese es un ejemplo. Hay muchas formas de desarrollar materiales o de encontrar materiales que ya están ahí en temas de química. Entonces, uno, ya hay contenido que está disponible. Es decir, usted no tiene que generar sus propios materiales o contenidos para sus cursos en línea. Eso es lo primero. Por supuesto, ahora con nuevos cursos, usted puede tener cursos que duran una semana, dos semanas o tres semanas, pero usted puede hacer los estudios en línea. Lo complicado es hacer que los estudiantes se comprometan y que sean activos. Y en la Universidad Abierta, nosotros diseñamos los cursos muy cuidadosamente. Nosotros sabemos la composición de cada uno de nuestros cursos, y hay ciertos cursos que tienen mucho en video, otros que tienen mucho de colaboración y conversación, hay otros cursos que tienen más evaluaciones, y medimos todo, la actitud del estudiante hacia los cursos, la retención del estudiante y el desempeño del estudiante. Lo que nosotros hemos descubierto es que los estudiantes realmente adoran aprender a través de videos o a través de estas conversaciones, pero los estudiantes se quedan, no desertan si es que tienen un proceso colaborativo y atractivo. Y funcionan mejor mezclando todos los elementos. Si queremos aprender de forma exitosa, necesitamos involucrar el aprendizaje activo, la discusión. Lo difícil, lo retador, es que los estudiantes, hacer que los estudiantes se den cuenta que ellos pueden ser estudiantes exitosos. Sí, cuesta mucho trabajo, pero bueno, ese es el camino hacia el éxito. Creo que al hacer esa transformación, y probablemente se tiene que dar un paso a la vez, no aplicarlo en todas las clases, sino tratar de aplicarlo en algunas clases primero, y también explicar. Lo otro es aclararle a los estudiantes por qué esto, por qué aquello, en cuanto a una nueva forma de aprender, y darles evidencia del éxito que pueden tener a través de ello, que pueden mejorar sus calificaciones, de los beneficios de hacer exploraciones o participar en aulas inversas o invertidas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo estoy trabajando en un proyecto de comunicación y ciencias aquí con mi equipo en la universidad, y nosotros nos preguntamos cómo podemos hacer algunos productos que lleguen a los usuarios, a aquellos que aprenden a través de escuchar o de lo visual, o a aquellos que aprenden de otra persona. No sé si nosotros tenemos que desarrollar productos que generalicen todas estas necesidades, sin saber si vamos a conseguir nuestro objetivo, o desarrollar productos que sean muy especializados para cada uno de ellos. A ver, creo que usted está hablando de estilos de aprendizaje, si entendí bien. Hay mucha investigación en los estilos de aprendizaje, y lo difícil con los estilos de aprendizaje, con los diferentes estilos, es que ¿qué es lo que usted hace? Usted le da clases a estudiantes, porque a veces lo que pasa es que usted le puede preguntar al estudiante, usted quiere aprender con videos o visualmente o oralmente o a través de textos, y luego ¿qué hace? Les enseña en la forma en la que ellos han seleccionado, la forma en la que les gusta, o les enseña de una forma retadora. Si alguien dice, a mí me gusta lo visual, entonces usted decide retarlos y darles clases a través de un medio diferente. La conclusión, en cuanto a los diferentes estilos de estudiantes, es que los estilos tienen sus contextos. La gente generalmente no solamente se queda con un estilo
de aprendizaje. Entonces, luego es mejor tomar diferentes variedades para dar las clases, para que la gente no se sienta en una zona de confort, porque si se reta a los estudiantes van a aprender más exitosamente contra solamente dejarlos en su zona de confort. Entonces, en general, es mejor darle a la gente una variedad de métodos de enseñanza, una variedad de formas de aprender, más que tratar a toda costa de solamente darles clases en la forma en la que ellos prefieran. Es mejor retarlos a veces, contra solamente preguntarles cómo les gusta y hacerlo así. Entonces, pienso que si usted está trabajando en su proyecto, sí, hay que pensar en diferentes formas de dar clases y sobre cómo la gente puede aprender de formas diferentes, pero no se enfoque solamente en la forma preferida del estudiante. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene? Adelante. Before than anything else, thank you so much for your presentation. I'm so impressed to learn about that many techniques and possibilities to improve the learning process, and I want to elaborate on my colleague's question regarding the obstacles we find in students to acquire, to embrace the techniques. And I want to know more about your experience in trying to convince teachers for embracing these new techniques, because it seems, at least in our university, it's so hard to have teachers get convinced, have them start using these techniques. How to break this obstacle? How to overcome these situations? Because I guess you have passed these experiences, right? Le voy a dar un ejemplo práctico, claro. Antes de llegar a trabajar a la Universidad Abierta, yo trabajé en la Universidad de Nottingham y yo daba clases a nivel maestría, pero también a estudiantes de licenciatura, pero a los de maestría, ya que ellos solamente podían venir a estudiar muy pocas horas a la semana porque trabajaban, teníamos sesiones de 2 horas. Y antes de estas sesiones de 2 horas, había otras clases, pero los estudiantes se quedaban dormidos en estas 2 horas. Entonces, lo que decidimos fue meter educación a distancia en línea. Para cada sesión se le daba una actividad en línea al estudiante. Podría ser leer un documento de investigación, dar una crítica, meterse en un software o tener una discusión en línea. Y cada semana ellos tenían una actividad diferente, y cada semana 2 estudiantes eran seleccionados para moderar la discusión en línea, y luego la siguiente semana, cuando tenían la clase física, tenían que presentar lo que habían hecho en línea. Entonces tenían que hacer una presentación, tenían ellos que dar la clase sobre lo que ellos habían hecho en línea, y ellos reciben una calificación no sobre lo que habían hecho en línea, sino en la sobre la presentación que habían dado en la clase. Todo funcionó bien. Funcionó bien para el estudiante porque activamente estaban no solamente en la clase, sino durante la semana en línea. Los estudiantes que moderaron las discusiones en línea, ellos son los que dieron la presentación y se les dio una calificación. Los estudiantes que no moderaron, ellos sabrían que ya tendrían su oportunidad de hacerlo. Entonces les convenía tomar parte, porque si ellos iban a moderar y no iban a tener otros estudiantes, no iban a poder dar ellos mismos su clase. Entonces funcionó bien para los estudiantes y funcionó bien para mí también, porque yo solamente tuve que hacer la mitad de la clase, porque la mitad de la clase en realidad eran los estudiantes los que la daban, y algunas de estas presentaciones eran excelentes, muy, muy buenas, y los estudiantes realmente disfrutaban armar sus presentaciones con base en las discusiones en línea. Y otra cosa que tenían que hacer, además de presentar el tema, era que tenían que presentar 2 diapositivas sobre cómo la discusión había ido, qué tan exitosa había sido, cómo la habían manejado, y luego nosotros evaluamos también. Este fue un ejemplo práctico. Yo lo hice durante muchísimos años con un enfoque inverso, más o menos, es decir, dejar que los estudiantes lo hicieran. Funcionó bien para los estudiantes y fue bueno para mí, porque yo me ahorré la mitad del trabajo. Me sentaba y solamente disfrutaba la presentación de los estudiantes. Entonces, yo le puedo dar otros ejemplos de eso, pero ese es un ejemplo práctico real. Pero me doy cuenta que es difícil hacer ese tipo de transiciones, porque como profesores nos han enseñado a dar clases,
a producir materiales, a dar clases y a producir más, quizá dar un seminario, pero no nos han enseñado, no hemos aprendido a hacer sesiones en línea. Pero yo diría que lo que yo hice en Nottingham, ya que los estudiantes estaban moderando, yo no tuve que trabajar mucho en el material en línea. Usualmente yo hubiera dedicado media hora, una hora solamente calificando y luego me ahorré ese trabajo. Entonces, si usted persuade a sus colegas, si les vende la idea de que esto les va a representar menos trabajo, en que van a disfrutar más y que las calificaciones subirán, quizá eso le pueda dar más éxito. I have a question myself. Even though many participants here didn't raise their hand for asking a question and they have an IT background, but you provide a great example in regards of the importance of software design for reaching other areas of knowledge of people in charge of the design. In the tool you presented, if they hadn't had the IT background, that would have been a disaster, because you need to have IT expertise, and that's what we are trying to do here. We want to have a cross-cutting approach. And my question is, if in the Open University, do you have courses showing the importance of the cross-cutting work, and what are the main characteristics of it? Gracias. Voy a comentar un poquito aquí para la gente que son estudiantes de tecnología o de computación. Yo estudié inteligencia artificial y computación. Mi trabajo ha sido el diseño de sistemas de software para el aprendizaje. Más recientemente me he metido a pedagogía, pero más bien yo tengo que ver más con computadoras y yo di clases también de computación. Tenemos un enfoque que se llama diseños centrados en el humano y es una nueva pedagogía también. Tenemos este diseño en donde trabajamos con usuarios potenciales, con usuarios ejemplo para diseñar el software, y entonces caminamos a través de diferentes etapas, diferentes iteraciones, sacamos una versión, se lo damos a probar a usuarios, nos vamos a la segunda fase y otra vez. Esto es el diseño centrado en el individuo, pero si queremos diseñar algo que sea radicalmente diferente, como lo que hicimos en FutureLearn, una plataforma masiva a gran escala, porque nadie diseña plataformas para tener aprendizaje conversacional que pueda aceptar a 60,000 estudiantes. Entonces tenemos que pensar en los usuarios ya no típicos y en nuevos usos, en cosas nuevas. Tenemos que diseñar con diferentes bases. Diseñamos plataformas conectándonos con especialistas. Trabajamos en diferentes teorías de aprendizaje. No me quiero meter a todas estas teorías del aprendizaje, pero son teorías cognitivas, sociales. Pero yo diseñé una teoría y trabajé en la de conversación, porque se puede llevar a gran escala. Insisto, nos dimos cuenta que entre más personas participan, entre más estudiantes hay, se hace mejor, porque vienen de diferentes países, con individuos con diferentes perfiles, y se desarrolló por un tecnólogo educativo. Así que si realmente podemos utilizar las teorías de la cognición humana y el aprendizaje humano para diseñar las plataformas de software, si lo hacen, van a tener no solo éxito, sino van a ser más efectivos. Y ustedes tendrán la oportunidad para desarrollar algo que es radical, algo nuevo. Mucha de mi investigación se centra en el diseño de cosas radicales, como el software y la plataforma. Entonces, quiero decirles a ustedes como ingenieros de software o como desarrolladores, intenten nuevos diseños, nuevos métodos, nuevos softwares, pero también piensen en el diseño centrado en la persona. Construyan sus plataformas y sus softwares conectándolas con las teorías de la educación. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues Without further ado, thank you very much, Dr. Mike Sharples. Thank you so much for joining us today.
Gracias a usted.